en la web para que lo vean. Y la información no tiene que ser de alta voz. Nos encontramos hoy aquí en el Campus Party con un grupo de aproximadamente unos 100 docentes de todas las regiones del país, en el cual estamos compartiendo información acerca de cómo podemos aplicar las TICs en el aula de clase, cómo podemos facilitar la enseñanza de nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas. El evento, pues, maravilloso, me parece muy interesante porque prácticamente nos está dando una estrategia para implementar trabajo colaborativo donde todos aprendemos de todos. Y pienso que esta es una metodología que puede ayudar mucho a mejorar la calidad de la educación en la región. En la actividad que tuvimos con los stickers, los papelitos que pueden observar aquí, consistió en un mapa que nos dieron con las herramientas web que nosotros podemos utilizar en las instituciones donde trabajamos. Nos pidieron a nosotros que miráramos de toda la lista que está, que son los cuadritos en verde, qué herramientas de estas conocemos, cuáles hemos trabajado, y nos las colocáramos en la parte del frente, mostrándolas a los demás compañeros que nosotros sabemos manejar eso, y la que veíamos que otro tenía que nosotros no conocíamos, nos la colocábamos en la espalda. El Ministerio de Educación pretende insertar y, digamos, meter a los profesores en todo este mundo de las nuevas tecnologías para, digamos, llevar a los estudiantes que están un poco desmotivados a una forma de aprender y con eso seducirlos.